¿Quieres aprender a diseñar sitios web con Divi de manera profesional? Puedes hacerlo desde $10 al mes pagando el plan anual en nuestra plataforma uxdivi.com. En tu suscripción podrás acceder a cursos, videotutoriales premium, layouts, plugins premium para que puedas usar en todas tus instalaciones, así como también diseños completamente preparados y soporte dentro de la plataforma. Todo por $10 al mes. Así que aprende ahora mismo a diseñar sitios web completamente profesionales con Divi y accede a cientos de contenidos descargables en nuestra plataforma desde uxdivi.com. Puedes ver el link en la descripción. Hola, ¿qué tal, queridos lords, queridos fans y queridos suscriptores? Bienvenidos acá de nuevamente a nuestro canal en uxdivi.com. Mi nombre es Jefferson Maldonado y hoy les traigo un nuevo video update de Divi. Así es, queridos lovers, Divi no da tregua prácticamente cada semana. Bueno, por lo menos en las últimas semanas hemos estado sacando un video de actualización de Divi porque no dan tregua y están sacando cosas nuevas constantemente. Ustedes saben que Elegant Themes es así. O sea, a veces duran 4, 6 u 8 semanas sin sacar nada y de repente empiezan a sacar actualizaciones. De repente actualizaciones menores, pero todas muy constantes y, por supuesto, con cada actualización hay un nuevo video update para explicarles a ustedes justamente de qué vienen las novedades. Y en esta actualización tenemos la introducción a Divi Cloud. Así es, queridos lovers, un nuevo servicio de Elegant Themes que se puede ser bastante interesante para muchos de ustedes, sobre todo si eres un freelancer o eres una agencia profesional que hace montones y montones de diseños siempre, constantemente. Así que vamos a ver las novedades de esta nueva actualización, vamos a ver sus características y qué implica para ti como suscriptor. Quédense hasta el final del video para conocer todas las novedades. Los vemos allá. Bien, queridos lovers, aquí tenemos Divi Cloud, la nueva actualización de Elegant Themes, bastante interesante. Y bueno, básicamente, y para hacerles el cuento corto, nos dice Elegant Themes que tienen una nueva característica llamada Divi Cloud. Divi Cloud, según propias palabras de Elegant Themes, es como Dropbox, como iCloud o como OneDrive, pero para tu sitio web hecho con Divi. ¿Qué implica esto, queridos lovers? Básicamente implica que Divi Cloud, o que todo Elegant Themes se conecta con tu cuenta de Elegant Themes directamente, y a través de esa conexión con tu cuenta de Elegant Themes vas a poder guardar lo que sea, lo que quieras, dentro de una librería digital en la nube, por eso se llama Cloud, a la cual vas a poder acceder desde cualquier otro sitio web siempre y cuando te logues en tu cuenta de Elegant Themes desde tu navegador. Pero no te preocupes, vamos a explicarlo ahorita con un ejemplo claro, tal cual como lo hacemos en todos nuestros videos updates. Pero básicamente esa es la premisa. Vas a poder tú manejar una nueva, imagínese la librería, todo lo que guardas en la librería de Divi, en la librería dentro del propio sitio web de Divi, pero que en vez de guardarlo en la librería de ese sitio web, lo guardes en una librería en la nube. De manera que, sea cual sea el sitio web que estás construyendo con Divi, tú puedes acceder a esa librería en Divi y puedes descargar desde allí lo que quieras. Botones, secciones, módulos, columnas, filas, layouts completos, layouts de, bueno, más adelante layouts del Theme Builder, etc., ¿no? Montones y montones de cosas, bastante interesante, ¿vale? Básicamente nos dicen que guardemos todos nuestros layouts o todos nuestros contenidos en la nube, ¿vale? Podemos acceder en la nube desde cualquier sitio web. Podemos organizar todo lo que viene siendo todo el contenido de nuestra nube desde el Visual Builder directamente, independientemente del sitio que estemos construyendo. Podemos tomar screenshots de nuestro layout y guardarlos automáticamente, o más bien guarda automáticamente screenshot de nuestro layout, ¿vale? Y lo podemos implementar, o está implementado básicamente en todos los sitios con Divi. Vamos a poder guardar simplemente a la librería dentro del layout y ahí podemos crear categorías, podemos crear etiquetas, podemos ordenar todos los diseños que tenemos y básicamente todo va a estar guardadito en la nube. Es decir, no esta cuestión de guardar o descargar el layout, exportarlo para luego importarlo a otro sitio, bueno, esto lo podemos evitar justamente guardando todo en la nube. Cierto es que lo que ahorra es unos pocos clics, no es tantísimo el tiempo que ahorra, eso es importante, pero
Si tú estás manejando muchos sitios de Divi constantemente, sí puede significar un tiempo de ahorro importante para ti, sobre todo si estás construyendo, por ejemplo, dos o tres sitios al mismo tiempo y quieres reusar elementos de un sitio en otros sitios, pues la verdad es que yo creo que es una opción que sí te va a ahorrar mucho tiempo, sobre todo porque recuerden que el sistema de import-export de Divi no es lo más intuitivo que digamos, sobre todo por las diferencias del contexto de importación y exportación que hemos explicado en nuestros, en un tutorial que tenemos justamente donde les enseñamos cómo importar y exportar elementos dentro de Divi. Podemos importar y exportar layouts, podemos editar layouts, podemos darle un preview al layout, podemos renombrar o categorizar elementos, podemos crearles categorías, crearles etiquetas o en este caso carpetas. Podemos agregar elementos como favoritos. Esta característica me parece interesante porque si tú tienes diferentes secciones o layouts, por ejemplo, que quieras marcar, o sea, si cargas muchísimo contenido al cloud, pero quieres que algunos elementos los tengas siempre a la vista, puedes marcarlos como favoritos, lo cual está bastante bien. Puedes duplicar elementos, puedes borrar elementos, puedes guardarlos en la nube, importarlos a la nube e incluso tienes un sistema de búsqueda y de filtrado dentro de lo que viene siendo la parte del layout, ¿vale? Está habilitado desde ahora. Algo muy importante, queridos lovers, súper, súper, súper importante. Probablemente cuando vean esto ya no va a estar la oferta. Esta oferta es de lanzamiento. Estamos grabando este tutorial un día después del lanzamiento. Sin embargo, se va a publicar varios días después. Entonces, esta oferta es por muy poquitos días. Creo que era por 4 o 5 días. Probablemente no la tengas. Pero básicamente este servicio tiene costo adicional independientemente de la licencia que tengas de Divi. Aunque tengas licencia anual o aunque tengas licencia lifetime. Ojo al dato, importante, si tienes una licencia puedes acceder o puedes cargar hasta 50 elementos dentro de tu licencia, ¿vale? Hasta 50 elementos de manera gratuita puedes cargarlos. Después de 50 elementos, 50 layouts, independientemente de lo que cargues, tendrías que suscribirte al plan porque es un plan de pago, ¿de acuerdo? O sea, si le damos sign up today, nos vamos a ir directamente a la parte del pricing. Aquí lo vemos justamente, ¿no? Entonces, pues acá está justamente las características, ¿no? Aquí, de hecho, esta es la página de venta directamente de Divi Cloud, donde está prácticamente todo lo mismo que vimos ahorita. Y pues acá está. Y aquí nos menciona en la parte inferior, Chris Lovers, acá en las preguntas frecuentes, nos dice: si eres miembro de Legion Themes, viene con Divi Cloud. Dice: todos los miembros de Legion Themes pueden usar Divi Cloud gratuitamente hasta 50 elementos, hasta 50 items. Para desbloquear elementos ilimitados, ¿vale? Tienes que suscribirte al membership. O sea que básicamente, pues tienes que suscribirte al membership. Como les digo, ahorita está en oferta anual o mensual. El precio estándar es de 8 si lo compras anual y creo que de 6 si lo compras, perdón, de 8 mensual y de $6 si lo compras anual, ¿vale? Aquí te dice que tiene unlimited storage, unlimited items y unlimited websites. Y aquí básicamente solo te permite cargar de manera gratuita. Si eres miembro de Legion Themes, te permite cargar hasta 50 items. Ahora, si no tienes cuenta de Legion Themes con una licencia de Divi comprada, pues ni sueñes porque no vas a poder ni siquiera usar la versión gratuita de esto, debido a que para poder usarlo te pide loguearte en tu cuenta y detecta si tienes una licencia comprada o no. Así que si no tienes una licencia, aunque tengas cuenta, si no tienes una licencia de Divi comprada, pues no vas a poder usar ni siquiera la versión gratuita de este elemento. Muy interesante las maneras en las cuales estos desarrolladores están justamente haciendo nuevas formas de poder impulsar a los usuarios de comprar licencias originales. Ustedes saben que estamos muy en pro de que compren las licencias originales justamente de todos estos elementos, ¿vale? Entonces, vamos a probarlo acá. Vamos a irnos a este website, ¿vale? Esta es una plantilla que tenemos nosotros en UXD Templates. Recuerda que aquí tú puedes darle Buy Template y te va a llevar directamente a nuestra página de UXD Template al producto. Y aquí vas a poder ver los detalles del producto y demás, ¿vale? Entonces, vamos a habilitar el constructor visual y vamos a ver cómo funciona el tema de Divi Cloud. Voy a cerrar esto por acá.
esto lo podemos dejar abierto, ¿vale? Entonces, suponiendo que tenemos este diseño, ¿ven? Y, por ejemplo, aquí tenemos un, este elemento es una especie de slider, ¿no? De testimonios, que a mí me parece que está súper bonito. O, por ejemplo, este footer de acá. Pero, por ejemplo, este slider, ¿no? Entonces, yo quiero guardar toda esta sección porque creo que es una sección de testimonio que pudiera reusar en algunos otros sitios. Entonces, aquí yo le voy a dar guardar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, a diferencia de antes, ojo, muy importante, ya tienes que tener actualizado Divi a su versión 4.17, que es la versión en la cual se introduce este nuevo esquema de Divi Cloud, ¿vale? Bueno, obviamente, si tienes una licencia, pues lo vas a poder actualizar automáticamente. Entonces, aquí le ponemos el nombre del testimonio, por ejemplo, sección de testimonios, testimonios 1, voy a ponerle yo, ¿vale? Y aquí puedo crear una nueva categoría o seleccionar categorías, pero no me va a aparecer nada hasta que yo le diga quiero guardarla en el Divi Cloud. Si yo no le digo, no activo esta casilla que ustedes están viendo acá, si no la activo, se les va a guardar en la biblioteca del sitio. De manera normal, como viene sucediendo durante toda la vida, ¿vale? Pero para poder guardarla en el Divi Cloud, tienen que darle aquí a activar, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente va a suceder esto, se les va a abrir un pop-up donde básicamente van a, el navegador les va a pedir que se loguen en su cuenta de Elegant Themes. Si ya ustedes tienen guardado todo, pues va a ser muy sencillo, simplemente le dan login y una vez que haga eso, fíjense que se activa el selector y cambian automáticamente las opciones de la parte inferior porque va a detectar tu cuenta y automáticamente el Divi Builder, así como lo ves tal cual, va a darte las opciones que tú tengas en tu Divi Cloud. Técnicamente hablando, no sé cómo rayos hicieron esto, la verdad es que me parece increíble porque literalmente se va a poder hacer en cada sitio web que tengas, donde tengas obviamente una licencia de Divi activa y original y donde tengas una cuenta de Elegant Themes creada. Fíjense que aquí ellos hicieron el match perfecto y esto es un poco quizás para combatir la piratería o la reventa de licencias, donde a pesar de que alguien te venda una licencia y te la active en tu sitio, si tú le compraste una licencia a alguien en $5 de Elegant Themes y te la activó en tu sitio pero no te dio el acceso a la cuenta, no vas a poder usar ni siquiera la versión gratuita de Divi Cloud, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo, yo ya he creado una nueva categoría que se llama secciones y no he creado etiquetas, pero vamos a suponer que yo quiero crear una categoría que se llame directamente testimonios, ¿no? Donde yo aquí agregue todo lo que tenga que ver con testimonios. Entonces, añado la categoría. A ver, le doy acá categoría, ¿vale? Y le puedo poner una etiqueta. Aquí hay una que se llama características. Voy a ponerle una etiqueta o puedo crear una nueva. Le doy Save to Divi Cloud, ¿vale? Ahí la guardo. Vamos a esperar que haga su proceso de guardado. Perfecto. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo quiera agregar un nuevo elemento, ¿vale? A cualquier sitio web, suponiendo que yo quiero volver a agregar esto, le voy a dar aquí a agregar una nueva sección. Le voy a agregar añadir desde la biblioteca, pero fíjense ahora esta interfaz. Ha cambiado, o bueno, se han agregado algunos elementos. ¿Qué sucede ahora? Que ahora tenemos diferentes elementos de esta parte y tenemos diferentes elementos de esta parte. Ahora tenemos un simbolito en los diseños que nosotros tengamos en nuestra biblioteca, pero aquí nos va a aparecer todo, ¿eh? Cuando nosotros le damos añadir desde la biblioteca, nos va a aparecer tanto lo que tenemos en nuestro sitio como lo que tenemos en el cloud de manera gratuita, ¿vale? Entonces aquí, si yo quiero decir, ¿sabes qué? Quiero ver solo los elementos que tengo en este sitio, escojo This Website y me va a filtrar solo los elementos que tengo en el sitio. Por el contrario, si quiero ver solo lo que tengo en el cloud, le voy a decir Divi Cloud y me va a mostrar solo los elementos que tengo en el cloud y se va a diferenciar porque van a ver este simbolito de esta nubecita acá, ¿vale? Y escogiéndolos los dos, pues vamos a poder ver todo lo demás. Entonces, independientemente de los que yo escoja, también puedo seleccionar las categorías. Si quiero ver las secciones, me va a mostrar lo que tengo en secciones. Si quiero ver, por ejemplo, la que acabé de crear, que es testimonios, me va a mostrar lo que tengo en testimonios. Ahora, si yo escojo esta como favorita, ¿de acuerdo? Aquí, en este selector de acá, puedo ver las que son nuevas, las que son viejas, las que son nuevas, el nombre, las que están en Divi Cloud únicamente, o más bien ordenarlas por Divi Cloud u ordenarlas por favorito. Me va a mostrar primero las que están en favorito, ¿vale?
Y por el contrario, si yo tengo librería, por ejemplo, estas que las tengo en el sitio, pero las quiero cargar en el cloud, aquí, si le doy aquí, automáticamente la voy a poder cargar en el cloud. Así, entonces como ya no tengo ninguna en el sitio y todas las tengo en el cloud, me van a aparecer así. Ahora, si yo quiero, por el contrario, quitarla del cloud, le quito la nubecita, ¿vale? Y me la va a dejar en el sitio. La verdad es que la usabilidad es muy simple, es prácticamente intuitiva. A mí la verdad es que me parece bastante simple, ¿vale? Y aquí podemos hacer más. Podemos ver las etiquetas, podemos aquí directamente cuando insertamos una sección, esto se convierte en panel de administración de nuestro cloud, ¿vale? En cada sitio que nosotros tengamos lo vamos a poder hacer, porque recuerden que todo se sincroniza, ¿vale? Y aquí podemos añadir nueva categoría o podemos borrar categorías directamente. Guardamos cambios o cancelamos y de la misma manera podemos nosotros aquí administrar las etiquetas, ¿vale? Es un sistema de organización bastante interesante. Podemos filtrar acá, ¿vale? Podemos escoger Global Items o favoritos, ¿vale? Y podemos ver si tenemos alguno en el trash o en la papelera. En este caso, probablemente sea alguno que he borrado anteriormente y aquí podemos restaurarla o borrarla permanentemente. Aquí nos dice un mensaje muy importante. Trash Store for Divi is limited to bueno, lo que viene siendo la papelera de Divi Cloud está limitada a 50 items para las cuentas free o para poder usarlo gratuitamente. Después que accedas los 50 items, vas a poder, bueno, se van a borrar permanentemente y puedes comprar Divi Cloud Membership para tener storage o espacio ilimitado, ¿vale? Entonces aquí, pues tú simplemente puedes borrarla permanentemente porque te va a contar los 50 diseños, tanto los que tengas aquí en tu Divi Cloud como los que tengas en la papelera en caso de que borres alguno. Lo que está bastante bien tener un sistema papelera, porque si tú borras alguno, pero no sé, 4 o 5 días después dices, no hombre, ¿para qué lo borré? Si lo necesito, lo vas a tener ahí en la papelera. Pero si excedes los 50 items, pues se van a borrar de manera automática. Entonces aquí simplemente yo le digo, ¿sabes qué? Quiero usar esta o quiero usar esta. Entonces simplemente selecciono esta. Aquí, muy importante, antes de poder usar la sección, yo pudiera editarla en la nube, lo cual está bastante interesante, ¿de acuerdo? O pudiera simplemente ver la demostración en vivo o usar la sección. Si le doy a usar la sección, lo que hace es descargarme el JSON, instalármelo y me va, fíjense, a simplemente duplicar la sección donde nosotros queramos. Muy interesante, muy útil. La verdad es que, a ver, yo creo que está bastante bien. Si eres un diseñador profesional y verdaderamente te dedicas a esto o eres una agencia y estás regularmente haciendo proyectos y te gusta hacerlos todos con Divi, la verdad es que yo creo que es una opción bastante interesante de poder reusar contenidos dentro de Divi de manera muy muy sencilla. Incluso acá en la explicación, en el video, acá en el video te muestran de que si tú compras, por ejemplo, una, que esto yo creo que se va a poner muy de moda, este tipo de plantillas que son como wireframes, donde está todo en gris, no tienes las imágenes ni nada, pero está todo en gris, para que a ti te dé como una idea de todas estas secciones, tú puedes guardar todo esto en la nube y ya simplemente conectar tu sitio a Elegant Themes y ir colocando, o sea, puedes armar un sitio realmente en minutos, o sea, con esta nueva función justamente, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, que en UXDB Templates vamos a aprovechar bastante bien, porque seguramente vamos a empezar a sacar contenido sobre secciones y demás, que va a ser especialmente útil para los diseñadores, para las personas que se dedican a hacer esto, porque van a poder subir todo eso en el Divi Cloud y simplemente luego armar, bueno, ahora quiero esta sección, quiero una sección de testimonios, quiero una sección inicial, un hero, un slider, lo que sea, y van colocando las secciones de manera automática a través de la librería que ya tengan guardada en el cloud, y con eso van a poder armar un sitio literalmente en minutos. O sea, no estoy hablando de un ejemplo de que lo vas a armar en una hora, no, de verdad en 10 minutos puedes hacerlo, y probablemente vayamos a hacer un video demostración de ello acá nuevamente en nuestro canal, justamente hablando de cómo puedes usarlo con los nuevos diseños que vamos a sacar de UXDB, ¿vale? De UXDB Templates en este caso. Así que bien, Crazy Lovers, con eso finalizamos esta actualización. La verdad es que
está muy útil, como les digo. Yo creo que está bastante bien. La realidad es que mucha gente quizás se pueda sentir un poco incómoda con el hecho de que para poder acceder a toda la herramienta de forma ilimitada haya que pagar un poco más, a pesar, por ejemplo, de que seas Lifetime. Yo soy plan Lifetime en Elegant Themes con Divi. Lo compré como en el 2016 y pagué Lifetime porque creo en la herramienta. La verdad es que creo bastante. Yo creo que cuando yo accedí a Divi está en su versión 2.7, algo así. La verdad, una versión súper, súper vieja. Entonces, la verdad es que es una herramienta que, como ven, está evolucionando constantemente. Y al final recuerden que ustedes están accediendo a un sistema de nube. Y todos los sistemas de nube al final cuestan. ¿Por qué? Porque es espacio que se va a ocupar en un disco físico de alguna computadora en el mundo, ¿vale? Entonces, eso hay que pagarlo. Es una infraestructura tecnológica que hay que pagarlo. Cierto es que es muy económico, pero la realidad es que si accedes incluso al plan, por ejemplo, anual a $6 al mes, yo creo, bueno, pagando todo el año, la verdad es que yo creo que vale mucho la pena. Nuevamente, serían como $40 más o menos, o $50 más o menos, que nuevamente, si te dedicas a esto con, hombre, la verdad es que con una web que hagas muy barata, recuperas la inversión. Entonces, fíjense, la verdad es que el coste es muy pequeño para realmente lo que te pudiera ahorrar a lo largo del tiempo. Así que creo que vale bastante la pena. Con eso hemos finalizado, Crazy Lords. Como todos los videos, recuerden que pueden suscribirse aquí en la parte inferior, regalarnos un like, dejarnos nuestros comentarios acerca de qué te parece esta nueva actualización. Déjalo por acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de ella? Y dime si pagarías por ella, si ves bastante útil que pagar por ella para poder acceder a la funcionalidad ilimitada. Déjalo por acá en los comentarios. Jefferson Maldonado de este lado, feliz de estar aquí una semana más con todos ustedes. Nos vemos, por supuesto, en el próximo video update. Hasta luego.